Vale, ya estoy. No sé si abajo había algo, pero... He preferido no... no mirarlo tampoco mucho. ¿Coleccionarle? Una empuñadura de oro con incrustaciones de joyas. Perteneció a un noble bizantino. La hoja se ha partido en la base. ¿Ocurriría en una batalla? Setitas. ¡Que no me ha avisado! ¡No ha pasado nada! ¡He caído sin más! No, vale. Que a mí no me jodas, que ahí tiene que haber algo, tío. ¿Ves? Ahora sí me ha avisado. En el recibo de estos comunicados tan pronto como sea posible. No hemos recibido ninguna orden desde el descubrimiento de las ruinas. Continúa el examen de los artefactos y los pergaminos recuperados en el lugar. Por imposible que parezca, creemos haber descubierto las ruinas de la legendaria ciudad de Kitez. También hay numerosas referencias a algún tipo de figura mesiánica. Si mis interpretaciones de los textos son correctas, se trataba de un profeta que escapó de Bizancio en algún momento del siglo X. Las inscripciones dicen que llevaba consigo un artefacto de gran poder. De momento, las operaciones de minería han sido suspendidas. Mi objetivo es encontrar la verdad que se esconde tras este misterioso profeta. Me gusta mucho la voz que han elegido para este narrador. Adiós. ¿Ves? Es súper fácil mantenerte con buena muni. En esta dificultad, al menos. Que la normal. Ahora tenemos maquinaria pesada dentro de la cueva principal y nos proponemos acceder a una especie de templo, aunque para ello tengamos que echar abajo sus puertas. Aunque ya se han recuperado y clasificado cientos de artefactos, dos grupos de guardias han desaparecido en las minas.
Me he encargado personalmente de interrogar a los prisioneros nativos que dicen no saber nada del paradero de los guardias perdidos. Y aunque los hemos castigado con dureza, temo que estén a punto de rebelarse. Vale. Ahora puedes traducir ruso. De nivel 1. Es como, sé ruso, pero no mucho. Es como saberse los insultos en ruso, ¿no? Básicamente. Es ese nivel de ruso. ¿Cómo? Lo primero es que esto lo puedo abrir. Herramienta de trabajo. Vale, vale. O sea, si es por aquí. ¿Por dónde? Ah, coño, vale. No había visto esta parte de aquí. Vaya, digo, tendré que subirme ahí, balancear. No, lobo, no. ¿Y te puedo mover? Sí. Pues sí, va a ser lo mismo que he dicho yo, pero sin tener que romperte la espalda. A ver, agüita. Corre, 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 corre. ¡Corre más! Joder, vale. Hecha mierda, ¿eh? Oh, he llegado. Esta estatua debe de ser el profeta inmortal. Hombre, si es una estatua, entonces un momento. Y esto muestra el éxodo de su pueblo desde los desiertos de Siria. No, no es el tío que hemos rescatado. Y construyeron una gran ciudad. A la estatua se le parece que flipas.
ciudad y a su pueblo, el profeta formó un ejército de guerreros. Pero, ¿qué aparece aquí? Eso que sostiene no es la fuente divina. Es otra cosa, algo distinto. ¿Pero qué? Y sus guerreros le forjaron un atlas. ¿Cómo mierda están leyendo eso si son jeroglífico, tío? Y sus secretos. Esta súper... Una textura ahí... PNG mala. ¿Podría mostrar el camino a la fuente divina? Chica, mírale la cara. A mí me suena. Se ha recortado un poco la barba, pero... Ya no hemos pasado el juego, ¿te imaginas? Ya sabes eso, ya está. Fin del juego. Final. Me maravilla que este lugar siga en pie. Bueno, pues sí. Uf, qué susto. Complicado es. Vale, para arriba. Es súper bonito, tío. Eso sonaba... Sí. Detente ahora mismo. Tranquilos, tranquilos. Sabéis que no estoy con la Trinidad. ¿Por qué deberíamos creer? Escapé con uno de los vuestros. Un hombre llamado Jacob. ¿Dónde está? Íbamos juntos, pero nos separamos en las minas. ¡Lo ha matado! ¡No! ¡No, no, no, no! Jacob jamás confiaría en un forastero. Por favor, escuchad, no soy vuestra enemiga. Te lo advertí. Deberías haberte marchado. ¡Sofía! ¡Ya basta! ¡Padre! ¡Coño! Creía que te había perdido. Me alegro de que consiguiese salir. Perdona, Sofía, es muy precavida. En su lugar yo también lo sería. ¿Qué has averiguado? Pues no se parece ni en pintura. Creo que le pusieron los cuernos, ¿eh? ¿Y ella? Es una amiga. He dado la orden de que no se le haga daño. Estas ruinas. Puede ser. Estamos cerca de la ciudad perdida. Ven, no tenemos mucho tiempo. Preparad los arsenales y asegurad los parapetos. Vamos, ahora. Casi están aquí. Pero son demasiados. Los niños y ancianos son vulnerables. Vamos. Llevadlos a las catacumbas. Prended las almenaras. Hay que alertar al valle. Sofía, reúne a los combatientes. Nos vemos en la parte alta del pueblo. No vuelvas a desaparecer, padre. Hay mucho que hacer. Si tuviésemos más tiempo. Más tarde. Haré lo que pueda para ayudar.
Joder. Prepárate para la batalla. Ve a la vieja radio y pon a funcionar al general. Tenemos que hacer una transmisión y avisar a los otros asentamientos de lo que se les viene encima. Haré lo que pueda. Vosotros dos, necesito vigilancia en el valle. Id a los acantilados y estad bueno. En cuanto veáis sus helicópteros, decídmelo inmediatamente. Si vemos algo, haremos sonar las cornetas. Prometí protegerlos. ¿Qué es lo que he hecho? Debimos estar preparados para esto. Sabemos lo que hacemos, joder. ¿Puedes llegar desde ahí? No, estoy tratando de reparar la estructura. ¿Quieres que todo se venga abajo en cuanto empiece a soplar fuerte? Tú vigila. ¿Dónde mierda tengo que ir, tío? Vale. Tú, si quieres ayudar, nos vendría bien una mano. Chorri. Lo entiendo. Me alegra que estuvieras ahí para responder por mí. Mi gente se ha pasado décadas luchando contra los forasteros. No es un hábito fácil de superar. Mira a ver si puedes echar una mano con los preparativos. Un poco de trabajo duro ayudará mucho a que te gane su confianza. Veré lo que puedo hacer. ¿Está donde está enganchado, tío? ¿Suficiente que lo voy a ganar la guerra? Jacob está reuniendo soldados en la parte alta de la aldea para desviar la atención hacia allí. Los niños y los mayores se quedarán escondidos en las catacumbas de la Acrópolis. Iré cuando todo esté bajo control. Muy bien armados. ¿Cómo esperas que les derrotemos? La batalla no se va a ganar en un combate abierto. Nos van a golpear rápido. Nuestra gente está desperdigada por todo el valle. Si enciendes la almenara, sabrán que el peligro es inminente. Haré lo que pueda. En cuanto vean el fuego, sabrán lo que tienen que hacer. Eso sí que lo va a hacer. Yo no tengo... Vale. No. Vale. Vale, para arriba. Arriba. Joder, tío, está hecho mierda. Sigo diciendo que esto era tan fácil como lanzar una flecha encendida y ya está. Pero vale. Ahora. Ahora.
hace? ¿Qué hace? Casi se suicida. Aceitito. No sé de ti, ¿no? Es una especie de señal. Escritura bizantina, aunque no acabo de entender lo que dice. Griego nivel 7, ¿sabes? ¿Qué tal? Jacob, los helicópteros se dirigen a tu posición. Ven lo más rápido que puedas. Castigaremos la resistencia con fuerza letal. ¡Tras las barricadas! ¡Corred! ¡Corred! ¡Dispararemos! ¡Cuidado! ¡Quedaos al cubierto! Vale. ¿Dónde está la fuente divina? ¡Dímelo! ¡Para! ¡No hagas daño a nadie más! ¿Dónde está? Espera. ¡Espera! ¡Hay un mapa! ¡El Atlas! ¡Te mostraré el camino! Vale. Dime más cosas sobre el Atlas. ¡De puta madre, escopetita! Joder. Joder. Cojones. Hola. Atrás, es victoria. Eso no va a funcionar. Es que hay nuestras opciones. Va a explotar. Ahora ya estamos.
enemigos nos han superado. Grof está con ellos. Muchas bajas. Muchos muertos o aislados. Debimos haberla matado. No tienes nada, pese a tus esfuerzos. Quizá ella triunfe donde tú estás fracasando. ¡Yo no fracasaré! La Trinidad actuará si lo haces. Y ya sabes lo que supone. Soy prescindible. Mi supervivencia les es indiferente. ¡Necesito el poder de la fuente! Y seguro que lo tendrás. No pierdas la fe, Ana. Es la voluntad de Dios. Nuestro éxito es inexorable. Por favor, encuéntrala. Mi tiempo se acaba. He llegado tan lejos y he aguantado tanto estas barreras que me impones. Estos pecados que me fuerzas a cometer han de tener un propósito. Solo tú puedes mostrarme el camino. Dame fuerza para continuar. Por ella, por la Trinidad, por favor. Enséñame el camino. ¿Cómo? Sangre será, pues. Okay. Es Jesucito. Quédate conmigo. No te vayas. Lo siento. Tu pueblo no se merece esto. 16-16. Es nuestro camino. Nuestro deber. Nunca ha sido fácil. Comprendo lo que significa perder, amigos. La Trinidad no va a parar, ¿verdad? Ah, vale. Lo dudo. Tienen muchos recursos. ¿Y el Atlas? Es un mapa para ir a la ciudad antigua. Pero la Trinidad no lo encontrará en la torre. Una parte de mi pueblo vive en esas ruinas. No están listos para lo que se les viene encima. Yo puedo ayudarles, Jacob. ¿Lo harías por nosotros? ¿O por lo que buscas? En este momento es lo mismo. Ah, sí. Volveré con refuerzos cuando atienda a los heridos. Me recuerda justamente a Jacob de...